Autoridades dieron con la captura de varios delincuentes que se dedicaban a robar en Transmilenio. Por lo menos el transporte público en la capital puede estar un poquito más seguro. Camilo Romero, entréguenos más información con respecto al tema desde la localidad de Fontibón. Adelante. Así es, Lina, Aníbal y televidentes, pues fue la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto con modalidad de cosquilleo dentro del sistema de transporte público. Por eso hasta ahora nos encontramos con el coronel Jader Llerena, quien entregará detalles sobre eso, y ustedes van a ver los videos de cómo fue ese operativo de captura y asimismo de cómo estas personas delinquían dentro del sistema de transporte. Coronel, muy buenos días, cuéntenos sobre eso. Sí, muy buenos días. Efectivamente, en la estación calle 26 se logra, por medio de las cámaras de video que tenemos, identificar a estas personas que envolvían a esta víctima para poder hurtarle sus pertenencias, es decir, especialmente el celular. En ese momento esta persona se percata de esto, informa a las autoridades, informa a los policías que tenemos en el sistema de transporte masivo y de igual forma reaccionan, capturan en esa estación, capturan a tres personas, o las otras cuatro salen hacia la estación de la calle 22, siendo capturadas más adelante. Es importante resaltar que estas personas ya tenían antecedentes judiciales por estos mismos hechos, de las cuales quedaron cuatro con medida intramural y tres pues quedan con antecedentes, pero ya salieron de estos hechos. En el momento de la captura, coronel, ¿qué cosas se les encontraron, elementos que habían sido hurtados de la ciudadanía? Sí, efectivamente se le recupera a esa víctima su celular, dos celulares, porque habían cometido dos hechos delictivos en ese mismo instante, y de los cuales uno de ellos estaba evaluado en 4 millones y otro en 3 millones. Bueno, vamos a hablar con la ciudadanía. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy rápidamente, su merced, ¿cómo ve la seguridad dentro del sistema de transporte público? Espantosa. Bueno, aquí tenemos al coronel Jader Llerena, que nos está entregando detalles de que hace poco se articuló una banda delincuencial dedicada al hurto dentro del sistema. ¿Usted qué piensa al respecto de eso? Ojalá nos den un poquito más de tranquilidad para salir adelante aquí en el Transmilenio, porque siempre se sube uno con mucho susto. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Tengo que continuar en su camino. Bueno, ustedes escuchan, pues eso es lo que pide la ciudadanía. Y sobre eso, ¿cuáles son las actividades operativas que precisamente está realizando la policía de Transmilenio para reducir como lo que se presentó en esta articulación de banda delincuencial, coronel? Sí, efectivamente, en el marco de la operación de Bogotá hemos fortalecido todo el sistema de transporte masivo. Hemos fortalecido las cámaras, no solamente las que tenemos, sino también con reconocimiento facial, que nos van a permitir identificar a las personas que cometen los hechos delictivos y aquellas que tienen órdenes judiciales importantes. Bueno, ustedes escuchan y también ustedes pueden ver que en esos videos de cámara de seguridad se observa cómo la policía reacciona para capturar a estas personas, algunos de ellos que habían ingresado a un bus de Transmilenio para poder huir del lugar después de que han sido capturados sus cómplices. Por ahora, pues con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.